Bueno, pues Ivan es conocido por empezar a incorporar en la escena de la alta moda contemporánea su estilo de pintura de emocional de velocidad, que empieza a hacerlo durante los shows de moda, ¿no? Entonces él empieza en la Semana de la Moda de Shanghai a pintar una obra inspirada en la colección de los diseñadores de moda. De ahí lo empiezan a reconocer como muchas publicaciones, Vogue, Cosmopolitan, Mary Claire, Style, Madame Figaro, etcétera, en el mundo, y empieza a colaborar con marcas de moda como Prada, Valentino, Marni, Baccarat, etcétera, ¿no? En el mundo. Y es conocido más que nada por pintar este tipo de rostros como llenos de carácter y de que tienen una lectura que cada uno, mucha gente se representa en ellos, ¿no? Entonces, ahorita está haciendo un mural inspirado como que lo que es Vada, que es un sueño un poco surrealista y tratando de capturar lo que está pasando aquí en la feria, en vivo, ¿no? Entonces va a estar de hoy, que es from today, that is Thursday until Sunday. And if you want to say something else about what you like about Mexico, why you're painting in pink color, or what is the story behind the wall, the mural? This mural was inspired by Mexico and Vada itself. And I used the pink because I got inspired by Mexico pink. So because I saw a lot of pink in Mexico, and Mexican people love pink, right? And this mural was idea of a surrealist dream in Vada. So I will make a magical thing when I finish. So I hope you can, in the last day, you can come over and check. Mm-hmm. Bueno, pues eso es más o menos. Tenemos un stand aquí adentro donde enseñamos un poco la obra y contamos la historia de Ivan. Si quieren venir aquí a Vada, pues salen a verlo. Aquí estaremos hasta el domingo y pues muchas gracias por venir y por la entrevista, ¿no? Thank you.